Con la llegada del invierno, es fundamental hacerse cargo de la propia casa, de forma completa y a fondo, para garantizar un ambiente limpio y confortable durante los meses más fríos. Si te preguntas qué puedes hacer para tener tu casa lista para el cambio de estación, quédate hasta el final de este video y así descubres cuáles son las 5 cosas que yo limpio antes de que llegue el invierno. Hola, yo soy Wendy y esta es mi familia. Espero se encuentren muy bien y con mucha energía porque hoy te traigo 5 cositas que yo limpio siempre antes de que llegue el invierno. De estas que te voy a mencionar, antes de llegar a Italia limpiaba solo 3, pues porque en Cuba no eran necesarias o no hacen falta. Pero llegando aquí y viendo cuánto se usan y cómo se ponen de feas, pues se convirtió en un hábito sí o sí. Comienzo con un bastón y un paño húmedo para llegar a la parte de arriba, donde no alcanzo. Y para limpiar las ventanas, uso spray para vidrios, un paño de microfibra húmedo y otro seco. Y guantes si el producto tiene sustancias químicas agresivas. Si prefieres usar productos caseros y no los sprays del mercado, prueba con una mezcla de partes iguales de agua caliente y vinagre blanco. Colócalos en un rociador. Luego, sigue los pasos. Comienzo rociando el spray para vidrios en la superficie del cristal, asegurándome de cubrir todo el vidrio de manera uniforme. Con el paño o el trapo, comienzo a frotar el vidrio con movimientos circulares o verticales. Tú hazlo con tus preferencias personales. Yo en Cuba esto lo solucionaba con 2 cubos de agua con detergente. Tira agua, cepillo y seca. Me aseguro de limpiar también las esquinas y las partes laterales de vidrio. Una vez que termino de limpiar todo, tomo un paño limpio y seco la superficie para quitar cualquier residuo de spray o humedad. Para limpiar los radiadores, aprovecho que no estén encendidos o si ya lo están, apago y dejo que se enfríen para limpiarlos. Mezclo agua tibia con un poco de detergente suave en un cubo. Coloco toallas o periódicos en el suelo debajo del radiador para proteger el piso de cualquier derrame o suciedad. Si el tuyo tiene una cubierta, retírala según sea necesario y colócala a un lado. Con un cepillo suave o un paño, limpio el polvo y la suciedad visibles de la superficie del radiador. Sumerjo un trapo en la solución de agua y detergente y exprimo para que no esté demasiado empapado y luego limpio la superficie externa del radiador. Si vives en un país caliente, aprovecha y haz revisar el aire acondicionado por un especialista. O si entiendes de estas cosas, lo puedes hacer tú y así te ahorras un dinerito. Si hay manchas persistentes o acumulaciones de suciedad difíciles de eliminar en tu radiador, puedes utilizar una solución de agua y vinagre blanco en lugar del detergente. El vinagre actuará como un desengrasante natural y así limpio el radiador con un paño limpio y seco para eliminar cualquier exceso de humedad y evitar que se me formen manchas de agua. Inspecciona el radiador para asegurarte de que esté completamente limpio y seco antes de volver a encender la calefacción. Recuerda que este proceso solo se aplica para limpiar el radiador externamente. Si el radiador no calienta adecuadamente, es posible que necesite una limpieza interna más profunda o requerir la asistencia de un profesional. Como limpio yo las alfombras en casa, puede ser un proceso relativamente simple. Primeramente aspiro o barro la alfombra por toda la superficie para eliminar el polvo, los pelos y toda la suciedad. Paso después con vapor
y listo, lo pongo al exterior para que se le quite la humedad y le dé un poco de aire. Si tu alfombra tiene manchas y lo quieres solucionar en casa, trátala con una mezcla de agua tibia con un poco de detergente líquido. Evita utilizar productos que contengan cloro o lejía, ya que pueden dañar la alfombra. En mi caso, tengo pocas cortinas. Soy fan de dejar que pase la luz lo más posible en las habitaciones. Y las que tengo, el día de la limpieza, las lavo junto con las fundas de los cojines y la colchita del sofá. Las pongo a secar directamente puestas y abro las ventanas para aprovechar que se airee también la habitación. Por último, como quinta cosa a limpiar, son mis armarios, que cuando vivía en Cuba, solo los limpiaba para quitar el polvo, porque de estaciones allí se ve muy poca. Aquí lo que hago es sacar todo y pasar con un paño húmedo para quitar el polvo. Lo hago también en las puertas y los cajones. Escojo las prendas adaptas a la siguiente estación previamente lavadas. Las doblo haciéndolo por categorías: pantalones, suéteres, abrigos. Me deshago de lo que ya no me está o de las prendas que ya no uso. Protejo la ropa a guardar utilizando estas bolsitas y así evitar que se ensucien o se dañen mientras están guardadas. Esto también lo voy a hacer con zapatos y bolsas y con las ropas de mi familia, pero eso sí, con su ayuda. Y eso es todo. Amigos, estas han sido las 5 cosas que yo limpio antes de que llegue el invierno, viviendo en una casa pequeña en Italia. Dime si te sirven mis sugerencias en los comentarios o si, como yo, haces también estas cosas. Espero que este vlog haya sido de ayuda y motivación para ti y que me esperes cada miércoles con otros consejos y sugerencias para hacer de la limpieza de tu casa una tarea fácil y sencilla. Gracias por dedicarme este tiempo. Un saludo a todos y ¡chao!